Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y que una figura sea en 3D. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video haré una figura en 3D, que el cual de seguro están pensando. Rafa, una pregunta, ¿qué figura va a ser? Bueno, estaba pensando hacer el Deadpool en 3D, pero como eran muchas piezas, yo dije, caray, como esta figura se va a ser muy difícil en hacer, entonces se requiere más tiempo. Pero sin más que decir amigos, en este video va a ser una figura en 3D que viene siendo un Game Boy, pero más chiquitito y con cartucho, que el cual la figura quedaría con sus amigos. Y sin más que hacemos, ahora procederé a hacer esta figura del Game Boy en 3D mini con cartucho a continuación. Para poder realizar el Game Boy con cartucho en 3D se van a requerir los siguientes materiales, que los cuales serían el color gris claro, color negro, gris normal, color rojo, color amarillo, color verde muy claro, color rosa fuerte, color azul muy claro y por último azul fuerte. Los últimos materiales que vamos a ocupar van a ser una plaquita Javier para colocar el Game Boy en 3D con cartucho, piezas para poder colocar los colores, masking tape para poder pegar las piezas, tijeras para cortar solamente el masking tape, papel de horno, nuestra amiga la plancha y por último la pistola de silicón. Bueno amigos, y sin más que decir amigos, ya que le mostré todos los materiales, voy a proceder a hacer el cartucho, más bien quise decir, voy a proceder a hacer el Game Boy en 3D con cartucho a continuación. Ya que coloqué todos los colores del Game Boy en 3D con cartucho en 3D, ahora procederé a colocarle el masking tape a continuación.
Ya que coloqué el Masking Tape en mi Game Boy 3D con cartucho, ahora procederé a planchar la figura para ver cómo se va a ver en el resultado final a continuación. Espero que les haya encantado este video, ya que esta figura en 3D ya la tenía pensada, porque esta figura fue muy fácil de hacer, ya que con el Deadpool que iba a hacer, iba a ser más difícil, porque dije, ay Dios, dije, no tengo mucho tiempo para hacer el Deadpool en 3D, ya que se requiere más de muchos días, o sea, se requiere más de una semana completamente, que después yo dije, ¿por qué no la hice? Y se me pasó, yo dije, a ver, tendría que hacer un cambio de figura en 3D, yo dije, a ver, ¿qué tal si hago esta figura? Es muy sencillo, te dije, a ver, dije, ah, miren, sí. Que el cual, este viene siendo el Game Boy en 3D, que viene siendo el, con la parte así, que seguro van a decir mi hermana, pregunta, ¿y el cartucho? Bueno, el cartucho está aquí, amigos, que el cual el cartucho se coloca más o menos así. Que el cual, este también lo voy a poner para vender, que el cual espero que les encante, amigos. Pero sin más que ser amigos, espero que les haya encantado este video, pero sin más que ser amigos, así que amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias, sí, y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan de la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.